¿Cómo están? El día de hoy traigo un nuevo video para el canal. Que sea, me encuentro aquí en la semana de la troca. En esta ocasión nos encontramos aquí en la tercera edición. Había dicho en un video pasado que no iba a venir en este año tampoco, pero pues al final de cuentas sí vine. Mi compa, el que me invitó a la primera edición, pues me volvió a invitar para esta ocasión y pues aquí andamos. Vamos a ver cómo se pone el cotorreo ahorita. Vamos a tratar de sacar varios videos por aquí. Ahorita allá grabé algunas tomitas de algunas trocas. Aquí se las voy a estar poniendo aquí próximo, aquí en el video, ahí para que lo vean. Y aquí les voy a seguir grabando lo demás que salga. Y al rato va a ser el desfile, como eso de las 5 de la tarde más o menos. Y ahí les voy a estar grabando también otro video. Vamos a tratar de dividirlo en varias partes para pues sacar varios videos aquí de este evento. También mañana, el día de mañana domingo, también se va a llevar a cabo, creo que el cierre de este evento. Eso va a terminar como eso de las 4 de la tarde más o menos, y aquí vamos a andar un ratillo aquí grabando también a ver qué sale. Y pues bueno, aquí vamos a seguir caminando y pues a ver qué show. Acompáñenme en este nuevo video, vámonos. Bueno amigos, pues aquí a mis espaldas se encuentra una creación de Martín Baca. Martín Baca está aquí presente en la Semana de la Troca. Creo que ha estado en las 3 ediciones de la Semana de la Troca y pues esta vez no fue la excepción. Aquí está una de las creaciones. Aquí le estoy poniendo en pantalla unas tomitas para que la vean muchísimo mejor. Ahí pues está impresionante, la neta está curado. Es como un tipo avión así, pues me imagino que está hecho a base de un camión, me imagino, no sé. Pero pues está curado, está chido. A mis espaldas también se encuentra aquí un escenario que pues aquí por toda la avenida esta de la Semana de la Troca pues se ponen así pues estos escenarios con grupos, música así en vivo y todo ese pedo. También pues también aquí pueden encontrar variedad de comida. Aquí hay unos cronchitos, allá venden fruta y más para adelante venden otra diversidad de cosas. También venden aquí recuerditos, aquí souvenirs de la Semana de la Troca, y por si quieres comprar un recuerdito para que se lo lleves, y acá pues todo al 100. Y pues bueno, aquí vamos a seguir caminando. Ahí tienen un carro, un vehículo, una troca ahí colgada, no sé por qué, pero está curado, se ve chido. Y pues bueno, aquí seguimos caminando. Bueno amigos, pues aquí andamos en el avión que les dije. Cobran 10 pesos por subir. Pensé que no dejaban o tenías que comprar algo, no sé, pero pues ya investigué y pues te cobran 10 pesos. Aquí para que puedan ver un poquito mejor. Está curado, la neta. Bueno amigos, pues aquí andamos aquí en la parte trasera. Da un poco de miedo, pero bueno. Ay, no toma que me estoy pegando en el techo aquí. No sé si vaya a estar el día de mañana, amigos, pues el avión este, pero pues si vienen el día de mañana, bueno, el día de hoy, porque este video lo voy a estar subiendo el domingo. Este video lo voy a estar subiendo el domingo. Ahí por si lo ven aquí, pues se acercan, pagan 10 pesitos, suben, pegan un vistazo y pues todo bien. Ya vamos a descender de aquí. Bueno amigos, pues aquí andamos en la parte de la cabina del avión. Está curado, la neta. Ahí para que lo puedan checar bien. Ahorita me estaba platicando el amigo que está aquí cuidando que pues literalmente sí es un avión que fue funcional y se montó en un camión. Está perro, está curado. Bueno amigos, como les dije, a ver, me voy a hacer la gorra para atrás porque no sé si me hace sombra aquí en la cara y me van a ver acá medio oscuro. Bueno, a lo que venimos. Como les mencioné en un clip pasado, aquí pueden encontrar variedad de cosas para comer, pero no solo botana, no solo chucherías, así comida chatarra, ¿no? También pueden encontrar comida, lo que es comida. Desde aquí en mis espaldas pueden estar viendo que hay una taquería y aquí enfrente están unas hamburguesas también. Aquí no sé qué venden.
no tengo idea, pero pues bueno, aquí está una taquería. De este lado venden pues más botanas, más snacks, tostitos y todo ese rollo, cacahuatadas me imagino, cronchitos y pues una variedad de cosas. Aquí no pasas hambre. Miren amigos, esta troquita está pasadita de lanza, algo bien, la neta. Esta ha sido de mis favoritas aquí, de las que he visto yo aquí por toda la avenida. Aquí les pongo una tomita ahí para que la vean un poquito mejor a detalle. Miren amigos, les quería mostrar esta troca que trae estos rines. La neta, se me hace pasadito de lanza. Acá de estos picos se ve bien exótico. Aquí para que la puedan apreciar. Hace rato miré otra también que traía como unos picos, nomás que no lo grabé bien. Bueno, creo que ni siquiera lo grabé. Pero pues aquí está, aquí para que vean un poquito mejor. Chulada. Miren amigos, esta moradita también está pasadita de lanza, la neta, en todos los aspectos. Miren, ve, chulada el interior. Bien amigos, esta troquita pues por fuera puede parecer que está algo descuidada, puede parecer que está muy despintada y todo el pedo, pero nomás chequen por dentro, bien cuidadita, todo al 100, está pasada de lanza la neta. Por fuera parece como que no, pero por dentro, mis respetos. Bueno amigos, hace rato que estaba por acá caminando, miré una troca de un camarada, de mi camarada, que trae un tanque de nitro. Aquí les voy a estar poniendo un video aquí en la pantalla, aquí para que lo vean. No pude bloguearlo así bien, así de que yo hablarlo en el momento, porque traía la música a todo volumen, no me iba a escuchar, y aparte pues los derechos de autor y pues ese rollo. Pero pues aquí lo pueden estar viendo. Desde la neta, yo nunca había visto un tanque de nitro en persona, nunca me había tocado verlo. La neta, se ve pasadito de lanza. Y así que pues bueno, aquí seguimos en este cotorreo. Bueno amigos, pues aquí andaba yo en este cotorreo y me encontré aquí a un compa. Me tengo que agachar poquillo porque está medio chaparrillo el amigo. Nunca lo había conocido en persona, pero pues un gusto, men. Este men tiene una página en Instagram llamada Autos Exóticos, algo así, ¿cómo se llama? Autos Exóticos MST. Ahí para que lo busquen en Instagram y ahí lo sigan. No sé si te sirva de algo aquí mi publicidad, pero pero pues aquí lo apoyamos a este men. Y pues bueno, aquí este men va a andar grabando aquí más a detalle todas las trocas. Ahí por si quieren ver pues todas las trocas que hubo aquí en la semana de la troca, pues este men lo más seguro que ahí las va a tener. Y pues bueno, un gusto, men. Y pues aquí continuamos en este cotorreo, algo bien. Bueno amigos, yo creo que aquí voy a terminar este video. Bueno, ahorita continúo. Justo se acaba de poner aquí un camión a un lado haciendo un montón de ruido con música. Ahorita continúo. Bueno amigos, ahora sí, yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Ahorita en un ratito más, me está picando un pelito. Bueno, ahora sí, yo creo que en un ratito más pues voy a empezar el otro video. Hasta aquí voy a dejar este. En un ratito más va a ser el desfile, como eso de las 5 más o menos. Ahorita son las 4, yo creo que ya no tarde. Ahorita creo que nos vamos a acomodar, no sé dónde, la verdad desconozco ahorita en este momento. Pero pues este video, el que están viendo ustedes, lo va a estar subiendo mañana domingo en la mañana, más o menos. Durante la tarde van a ver ahora sí el video del desfile en sí, cómo está la experiencia, todo el pedo. Nosotros venimos en esta mamalona, en esta venimos aquí de mi compa, y aquí a un lado está este camionzón. Así que pues bueno, ahora sí, yo creo que eso ha sido todo. Los miro pues en el siguiente video. Adiós, bye.